Hola chicas, muy buenas. En este video les traigo cómo hacer un degradado con colores neón. Para ello vamos a necesitar nuestros colores neón. Bueno, yo voy a utilizar de la marca tuya el coral neón, el lemon yellow y el rosa neón. Además de el blanco francesa, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a preparar nuestra uña natural. Siempre, aunque lo hagamos en prácticas, yo os aconsejo que os acostumbréis a hacer los pasos de que hacéis en una clienta normal, o sea, que os acostumbréis a poner, hacer los pasos, digamos, de protocolo de limpieza. Lo que vamos a hacer es, principalmente, vamos a, con nuestra solución higiénico preparadora, vamos a desinfectar primeramente nuestras manos, después nuestra mano de nuestra clienta y procederemos después a higienizar también nuestras herramientas de trabajo, ya sea el pujador de cutícula, para como vamos a hacer semipermanente o on-off, lo que vamos a hacer es desinfectar también nuestra lima para uña natural. Y comenzaremos empujando nuestra área de cutícula y con nuestra área del bisturí, quitando un ejemplo, quitaríamos aquí el excedente de piel muerta o cutícula muerta adherida a la uña, ¿vale? Una vez teniendo nuestra uña limpia, lo que vamos a hacer es quitar los restos y con nuestra lima 2240 lo que vamos a hacer es hacia una sola dirección, muy suavemente abrir el poro de la uña, ¿vale? También se aconseja, en lugar de esta, si su cliente tiene una uña frágil o no tiene excedentes de cutícula pegada a la uña o no tiene mucha cutícula, también podemos utilizar la Flash Finisher, que también nos ayudaría igual, y en esta haríamos igual, igual de suave que con la lima acolchada azul. Entonces haríamos lo mismo. Una vez que tenemos así, quitamos las partículas de polvo. Si tuviésemos que darle alguna forma a la uña, pues la haríamos. Quitaremos otra vez el excedente de polvo y tendremos nuestra uña preparada. A continuación utilizaríamos el líquido primer sin ácido. ¿Por qué la diferencia entre usar el líquido primer sin ácido y el bonder? O el protein bond, dependiendo de la marca que utilicéis. El líquido primer sin ácido no es tan agresivo con la uña. Sigue manteniendo el balance, el pH balanceado, pero no tiene la viscosidad del bonder, que hace que a la hora de retirarlo se retire con más dificultad. Entonces siempre se aconseja, es mejor el líquido primer sin ácido, muy importante que sea sin ácido, ya para construcción de uña artificial, que es gel, acrílico, cualquier otra técnica, se utiliza el bonder, pero para semipermanente o en este caso o no, lo que vamos a utilizar será líquido primer sin ácido. Igual, a toques muy muy lentos, alejo un poquitín, a toquecitos. A continuación lo que vamos a necesitar será nuestra base y nuestro top coat, que también es muy importante que tengamos los dos, ¿vale? La base, lo que vamos a hacer es agitarla un poco y lo que vamos a hacer es aplicar una base muy 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 fina, primero llegando al área de cutícula y después tirando hacia atrás, ¿vale? Luego hacia un lado y luego hacia otro. Sellamos muy bien nuestra punta y curamos. En lámpara LED son 30 segundos, ¿vale? Es muy importante también, mientras que se curan los 30 segundos,
recordaros que los esmaltes o los esmaltes semipermanentes o no, no les debe de dar la luz UV. ¿Por qué? Porque después nos pasa que vamos a coger un esmalte y nos damos cuenta de que está como grumoso. Eso es porque una de dos, o le ha dado los rayos del sol o le ha dado la luz UV de nuestra lámpara. Tener en cuenta mucho esto porque muchas veces pasa eso, que no, que le da y pues echamos a perder un esmalte que la verdad pues cuesta bastante adquirirlo. Entonces yo os aconsejo eso, o sea que tengáis muy 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 en cuenta eso y tengáis cuidado a la hora de aplicar al secar su uña, porque si ponéis enfrente la lámpara de los esmaltes, al final se os terminarán secando y los echaréis a perder. A continuación vamos a poner una capa muy 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 fina de blanco. Si ustedes se fijan, el pincel apenas tiene. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar casi llegando a cutícula, subimos, bajamos, del centro llevamos hacia un lateral y llevamos hacia el otro y tratamos de dejar la base lo más lisa posible, ¿vale? Sellamos nuestra punta. Siempre, tanto en base, cualquier capa, o sea, cualquier cantidad de capas de color que vosotros tengáis que poner, tendréis que sellar la punta, porque si no también es una de las cuestiones o una de las razones por las que se abre, o sea, o se levanta nuestros semipermanentes. Curamos igual por 30 segundos. Después, yo ya tengo agitados tanto el rosa neón, el coral neón y el lemon yellow. Lo que vamos a hacer es ponerlos en un cristal. En un cristal de este, o sea, que tengamos. O en algún godet, o sea, godet de los de pintura. Y vamos a hacer eso, vamos a poner una gotita ponemos una gotita del coral neón y del lemon yellow. Después, con nuestro pincel de ácido glicólico, yo el mío está un pelín manchado, pero bueno, es el pincel del ácido glicólico. Lo que vamos a hacer es coger las tres al mismo tiempo y empezar a hacerle el difuminado, ¿vale? La primera capa os quedará rayado, pero eso es algo normal, ¿vale? Si ustedes se fijan, ya empieza a tomar un poquito de color. Lo que vamos a hacer es volver a curar 30 segundos y aquí ya empieza el difuminado, ¿vale? Si nos hace falta un poquitín más de semipermanente, pues igual, lo ponemos aquí. Ya ahora mismo, si se mezclan los colores en el cristal, no pasa nada, porque igualmente los estamos mezclando en la uña. Vale, volvemos a coger los tres colores y volvemos a tocarlo. Si necesitamos llegar en algún sitio a más, con más precisión, pues levantamos el pincel hacia un lado
¿Ven cómo ya prácticamente está el difuminado hecho? Entonces lo que vamos a hacer es volver a curar. Otros 30 segundos. Recordar también la cuestión de los curados es dependiendo tanto también la calidad de vuestros LEDs como vuestra lámpara. Un ejemplo, la mía es la de tuya de 36 watts, que son 12 watts CCFL más 24 watts LED, ¿vale? Que en total hacen 36, y por eso puedo hacer estos curados en 30 segundos. Ya está curado. Si necesitamos retocar alguna parte, pues lo podemos hacer. Y tendremos ya nuestro difuminado o nuestra parte de, a lo mejor si queremos hacer algún paisaje o simplemente esto. Pues entonces ya nuestro pincel de ácido glicólico lo podemos también limpiar con el limpiador de pincel, que no le pasa nada. Lo metemos al limpiador de pincel y lo secamos bien. Como le he agregado un pelín más en el área de cutícula, lo que vamos a hacer es secarlo, ¿vale? Mientras decirles que es una técnica muy rápida, muy fácil de hacer y que no nos lleva apenas tiempo. Es prácticamente hacer lo mismo que con un pincel normal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner nuestro top coat brillo. Igual, no hace falta que pongamos mucha cantidad, porque entre más cantidad, pues puede ser que nos levante. Y aplicamos igual. Llegamos primero al centro, subimos, bajamos, aplicamos hacia un lado, aplicamos hacia el otro y sellamos puntas, ¿vale? Y volvemos a curar. Recordar que esto es mucho más rápido. A lo mejor ahora dicen, ah, es que en 15 minutos y solo está haciendo una uña. Es mucho más entretenido estar explicando y hacerlo a estar con una clienta y trabajar sin darle explicaciones a nadie. Entonces esto es una técnica muy rápida. También hay gente que lo hace con esponja esta de maquillaje. Yo a mí me gusta más esto porque me queda un poco, o sea, puedo elegir más cómo quiero que sea el difuminado, ¿vale? Una vez curado, lo que vamos a hacer es con finalizador de gel en una toallita de celulosa, vamos a finalizar. Y digamos que si quisiéramos un difuminado, así quedaría. ¿Ven? Parece un cielo. Lo que vamos a hacer a continuación es con nuestra lima Flash Finisher, la que les decía que también se puede preparar la uña natural. Vamos a matificarla un poco, porque vamos a trabajar con pintura negra, ¿vale? Pintura acrílica negra. Limpiamos el excedente de polvo. Y con pintura acrílica negra y nuestro pincel número 0. Yo tengo el pincel número 0 tanto para uno para pintura acrílica y otro para gel. Si utilizáis el mismo pincel para gel y para pintura acrílica, al final los trazos de pintura acrílica no os van a quedar igual de finos que si lo utilizáis solo un pincel para pintura acrílica, ¿vale? Vale.
Lo que vamos a hacer es con en un godet, yo tengo este que pongo agua. Diluyo un pelín lo que es en la tapita de la misma pintura que me sirve de godet. Lo que vamos a hacer es como si fuese una palmera, ¿vale? Apoyamos y levantamos muy fino, ¿vale? Una vez estando aquí, hacemos como si fuese una estrella. ¿Vale? Una vez estando así, lo que vamos a hacer es con la pintura incluso un poquitín más diluida. Probamos qué tan diluida está, si es cubriente en nuestra en nuestro jamoncito de la mano. Y empezamos a dibujar las hojitas de la palmera, perdón, que me quedé. Iba a decir los petalitos, pero no. Es las hojitas de la palmera. Muy, 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 muy fino, ¿vale? A ver si puedo acercar un pelín más. A ver si no tapo. Tenemos que hacer como si fuese una V, ¿vale? Igual, continuamos en el siguiente. Y hacia abajo. Un segundín, que con el calor que está haciendo, aparte de reventárseme en la nariz, o sea, reventárseme, me sangra la nariz, se seca la pintura acrílica súper rápido. ¿Vale? Y luego hacia abajo. Y luego el otro lateral. Después el último. Y digamos que aquí ya tendríamos nuestra palmera conseguida. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer como si tuviese una, o sea, como si fuese el borde de la playa, y vamos a hacer unas gaviotitas. Gaviotas, o bueno, no sé si se podría decir que es un albatros. Que cogemos y hacemos uno por aquí. Y como me gusta rizar el rizo, pues con pintura blanca, igual con pintura acrílica blanca, lo que vamos a hacer es un segundito, que se me acaba de caer el pincel. Vamos a darle dos toquecitos como si fuesen los cocos, ¿vale?
¿Vale? Y así quedaría, digamos, nuestro difuminado con una palmera. Un diseño, pues, bastante sencillo, bastante llamativo y bastante rápido. Lo que vamos a hacer es igual, vamos a volver a poner nuestro top coat. Decorar cutícula hacia abajo, lateral, lateral y punta. ¿Vale? Y así quedaría. Espero os guste. Yo soy Mike MX y nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós.